Niños de la primaria José Vasconcelos reciben clases en casas particulares y realizan actividades deportivas y recreo en las calles de la colonia Villas del Pedregal. Debido a que no se ha construido el plantel escolar por falta de apoyo de las autoridades y porque la constructora de su unidad habitacional no contempló una escuela. Las clases las estamos impartiendo en casas particulares de aquí del fraccionamiento, ya que pues la necesidad de la demanda estudiantil es bastante. Tenemos 5 casas que están en renta, tenemos 4 locales que los tenemos en préstamo por parte del Grupo ERSO. Con más de 25.000 habitantes, esta colonia, ubicada al poniente de Morelia y considerada la más grande de Latinoamérica, solo cuenta con 2 preescolar, 2 escuelas primarias públicas y una particular. Situación que origina que centenas de menores carezcan de un espacio educativo. Mi niño ya perdió el año pasado que lo cambié, no encontré lugar y se quedó sin estudiar. Ya perdió pues prácticamente el año, entonces ahora vengo y otra vez no hay lugar. A pesar de estas carencias, la constructora ERSO construye ya la 5ª etapa de este fraccionamiento sin que se tenga contemplada tampoco algún espacio para un plantel educativo, por lo que los padres de familia se ven obligados a buscar en otros fraccionamientos alguna alternativa para que sus hijos estudien. Para Quasar TV, César Hernández.